La creatividad de la era digital ha logrado inmiscuirse hasta en los trayectos que a diario realizan los usuarios del sistema de transporte público en Quibdó. El Wi-Fi gratis para los buses se convertirá no solo en una herramienta de trabajo, sino en una solución para los cibernautas. Lo que queremos con Explora Chocó en el tema de rutas como tal es fortalecimiento para que el usuario tenga mejores beneficios en el tema de ruta. Sabemos que en estos momentos está la apertura del tema olímpica y que todos queremos llegar a Olímpica, pero no tenemos cómo llegar. Ya están, digamos, estamos, sabemos que están los taxis, el tema de la informalidad como tal, pero tenemos que ya aportar en el fortalecimiento de una ruta que nos conlleve a este centro comercial, ya que es el único que tenemos en nuestro departamento del Chocó, y entonces tenemos por lo menos que sostenerlo. Avanzando en el tema tecnológico, tenemos también, digamos, las nuevas tecnologías como lo que son red Wi-Fi, ya que el usuario va a estar conectado durante su viaje. También tenemos el tema de cámaras para el tema de seguridad como tal, y los GPS como localizador desde la empresa de los vehículos como tal. No es un secreto que la movilidad en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín cada día es más complicada. El incremento de habitantes por ciudad, la cantidad de vehículos y el estado de las vías son algunas de las razones por las que los trayectos de las personas cada vez son más largos. Por esa razón, en Quibdó el recorrido y velocidad de los buses serán controladas. Sí, los GPS sabemos que son localizados. Estos también nos pueden mostrar, digamos, los límites en excesos de velocidad, para que asimismo podamos llamarle la atención a nuestros conductores. ¿El interior del país? Lo que tenemos es para ofrecerles un mejor servicio. Nuestros conductores, para nadie es un secreto, que están un 100% uniformados. Los vemos amarillitos, pollitos, como dicen por allí, y que nuestros vehículos que van ingresando a Quibdó, todos totalmente amarillos. Entonces ya empezamos a mirar un Quibdó diferente en el tema de movilidad, en el tema de orden, organización como tal, y eso generando una conciencia ciudadana positiva. El representante de Expreso Chocó le pide a la comunidad retomar el servicio de transporte en buses. Que retomemos nuestro transporte público urbano, que lo retomemos, que es el único que nos lleva seguros a donde nosotros vamos, la verdad. Y también saber utilizar los medios que van a estar allí en tema de las TIC. Poco a poco las empresas de transporte público urbano irán incrementando rutas por toda la ciudad. Así, Quibdó tendrá una cobertura de un 80% en nuevas rutas para buses. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.